tal, amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas, a todos los directivos, alumnos, docentes? Pues estamos una vez más en su programa Conoce Tus Derechos. Esta vez me acompaña Mariana Martel, porque bueno, Roger, mi acompañante de siempre, tuvo unos pequeños compromisos de trabajo que le fueron muy difícil poder llegar a nuestro programa. Entonces, Mariana, ¿cómo estás? Hola, Nat. Pues muy bien, gracias. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Igual un saludo a todo nuestro público en Facebook Live. Ya estamos haciendo también nosotros una reestructuración para que el programa se vea mucho mejor. Entonces, espero que les guste, espero que, pues, que les agrade a todos, ¿no? Así como a nosotros nos está gustando. Exactamente. Y ahora esperamos tener también sus comentarios en Facebook Live. Esperamos que ya nos escuchen muchísimo mejor. Y bueno, ahí están nuestras redes sociales también para que nos puedan ir siguiendo. Recuerden Facebook, Comisión Mexicana de DH, Twitter, @comexdh. Y bueno, tenemos pocas semanas estrenando Instagram, que sería, ¿cuál es nuestro usuario? Que igual es Comisión Mexicana de DH, para que nos puedan seguir. Subimos historias, fotos y bueno, todo el contenido de lo que vamos haciendo pues a lo largo de la semana para que pues ustedes estén enterados. También una de las nuevas cosas que vamos a tener ahora es que vamos a través de nuestras transmisiones en vivo, en todos los programas del mes vamos en alguno a sacar algún código para una tarjeta de prepago, ya sea, no sé, tal vez Netflix, Spotify todavía, y vamos a subir ese código y van a, bueno, que estar atentos a este código para que en cuanto lo vean ustedes lo puedan pues mencionar, y en ese momento la primera persona que en los comentarios lo pueda mencionar el código, entonces esta persona va a ser la ganadora, ¿no? Entonces también es para que pues estén al pendiente, no se pierdan ninguno de nuestros programas y que bueno, busquen ese código, ¿no? Oye, está súper interesante. Entonces vamos a estar regalando tarjetas de prepago para música, programas, para todo. ¿Una vez al mes o cada cuánto? No, una vez al mes para que pues, no les damos así en qué programa, porque si no sería trampa. Exacto. Entonces para que ustedes puedan verlos todos y ya el que le encuentre pues pues ser todo, ¿no? Exacto. Y bueno, a quien no le caen mal, ¿no? Un mes de música gratis o a lo mejor un mes de televisión gratis, ¿no? Estaría muy interesante. Y bueno, los invitamos a que realmente esta semana estén muy pendientes de nuestras redes sociales, porque bueno, tenemos un evento muy importante que seguro vamos a estar transmitiendo por Facebook Live. ¿Te parece si vamos dando inicio a nuestro programa del día de hoy como tal, con nuestro tema? Sí, bueno, el programa del día de hoy es acerca del medio ambiente, ya que el día de mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente y bueno, como sabemos ahorita con todo este calor, las lluvias y todo esto, el cambio climático pues viene muy ad hoc, ¿no? Ahora. Exacto, ¿no? Que muchas veces nos dicen, hay un cambio climático, que en la mañana hace frío, ¿no? A mediodía un calor que no aguantamos, insoportable, luego lluvia y estamos siempre enfermos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata y si me ayudan con la infografía número uno para revisar qué es el medio ambiente. Y bueno, dice, el medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos externos con los que interactúan los seres vivos respecto al ser humano. Comprende el conjunto de factores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado que influyen en su vida y afectan a generaciones futuras. Y bueno, ahí abajo viene una pequeña frase que dice 7,000 millones de sueños, un solo planeta. Consume con moderación. Y bueno, justo es el tema que vamos a hablar el día de hoy, del medio ambiente. Ustedes como tal cuidan el medio ambiente, cuidan donde viven, tratan de reciclar. Y bueno, ves la frase, Mariana, creo que está súper interesante. 7,000 millones de sueños, un solo planeta. Consume con moderación. ¿Qué nos tienes que comentar acerca de esto, Mariana? Bueno, pues yo considero que de verdad el reciclaje es una opción viable para todo, no solamente en la ciudad, sino en general, ¿no? Digo, porque somos muchas personas, como tú lo mencionas, y que cada una de esas personas, por ejemplo, ¿qué consumes tú en un día, no? A lo mejor te vas, te compras un refresco, unas papas, y eso ya es basura, ¿no? Además de también el consumo energético que haces al estar en la computadora, al cargar tu celular, o sea, al escuchar música, ver videos, todo ese tipo de cosas que también contribuyen, ¿no? De hecho, yo estaba leyendo
y hay una página web en la que tú puedes calcular cuál es tu huella que dejas como en el medio ambiente, o sea, cuánto es lo que tú contaminas o cuánta basura generas. Entonces te metes a esta página, así le pones en Google, saber mi huella, no sé cómo se puede decir, ecológica, y vas metiendo a través de test, como te pregunta más o menos de cuáles son tus hábitos, cuánto tiempo pasas en el celular, si tienes auto, si viajas en transporte público, y después de esta página vas recabando todos tus datos y al final te dice cuál es la huella que vas dejando en el mundo, bueno, sí, en el medio ambiente. Y a partir de esto también te da algunos tips para que tú puedas empezar a disminuir esta huella y que, bueno, puedas colaborar con el medio ambiente. Oye, está súper interesante. ¿Te arrojó algunos datos de cuánto es tu huella de contaminación? Sí me los arrojó, nada más que en este momento la verdad no me acuerdo de cuál era, pero la verdad es que me hizo a mí también reflexionar acerca de pues todo lo que consumo y que pues en realidad sí me deja así como... podría hacer algo para mejorar. Oye, está súper interesante. Yo creo que si nos pudieras compartir a lo mejor ese link para ponerlo a lo mejor en nuestras redes sociales y ver nuestra huella, ¿no?, que estamos dejando, y siempre recordando que, bueno, es también un derecho humano, ¿no?, el medio ambiente sano. Pero antes también creo que teníamos preparado un video para ustedes. Sí, entonces, si nos ayudan, por favor, con el video, vamos a ver, es un video de medio ambiente y México. Entonces, de parte de la Semarnat, nada más que es como un... pues para irnos introduciendo en el tema, entonces espero que... Sí, adelante con el video, por favor. Video, se les hace conocido, ¿no? Como vimos, son varias escenas de nuestro país, bueno, donde toda la flora y fauna que tenemos, pero también cómo está siendo contaminada. Entonces creo que sí es una tarea de todos, ¿no?, de ustedes, de nosotros, el colaborar a que nuestro planeta, ¿no?, parte del lugar donde vivimos, de nuestro país, pues no esté tan contaminado, Mariana. Porque te muestra como de una parte lo bonito que tiene nuestro país, las cosas buenas y, como dices, ¿no?, toda esa flora y fauna, que en realidad México es un país muy afortunado por toda la diversidad ecológica que tiene, y lamentablemente pues estamos también contaminándolo y acabando con ello, ¿no? Estaba también, por ejemplo, viendo que en las delegaciones en las que ha hecho más calor en esta época ahora, son las delegaciones que menos árboles tienen, ¿no? Entonces también es como una llamada de atención para todos los que vivimos en la Ciudad de México y para todos los que vivimos en otros estados de la República, en los que de verdad, o sea, si nosotros seguimos talando árboles y haciendo todo este tipo de acciones que no contribuyen en dejar un mejor futuro, como dice en el video, ¿no?, para nuestras próximas generaciones, entonces yo creo que, por ejemplo, si estábamos a 32 grados, entonces, ¿a dónde vamos a llegar, no? Eso es... Lo que me queda pensando. Exactamente, y creo que es muy importante lo que nos mencionas, de, bueno, las delegaciones que menos árboles tienen es donde se registraron mayores grados, ¿no?, mayores temperaturas, ¿no?, Gustavo Amadero, Iztapalapa, ¿no?, que sabemos que tienen una población, una demografía demasiado alta. Y bueno, justo también, ¿no?, ustedes cuéntenos, ¿han sembrado alguna vez un árbol?, ¿no?, ¿sí, no?, ¿creció, no creció?, ¿lo cuidaron, no? También algo que nos comentabas, Mariana, y que está bien interesante, es, bueno, tenemos tanta flora y fauna, pero también tenemos muchísimas especies en peligro de extinción.
Más adelante vamos a ver algunos datos. No sé si a ustedes les suena el jaguar, la vaquita marina, ¿no? Que son especies que están muy en peligro de extinción. Creo que por ahí había, si no me equivoco, un dato que quedaban más o menos como 20, 30 vaquitas marinas, ¿no? Que es un animal que vive justo, ¿no?, en la zona del Pacífico mexicano y, bueno, está siendo, pues, acabada, aniquilada. Entonces, vamos a retomar un poco, ¿no?, la cuestión del Día Mundial del Medio Ambiente, que justo se celebra mañana. Entonces, si me ayudan, por favor, con la infografía número 2. Bueno, como les comentaba, el Día Mundial del Medio Ambiente se celebra mañana, que es martes 5 de junio. Y bueno, el principal objetivo de Naciones Unidas es hacer un llamado a la población para actuar a favor del medio ambiente, en donde las acciones individuales se unan en una fuerza colectiva para generar un impacto positivo en el medio ambiente. Bueno, justo Naciones Unidas, ¿no?, firma este Día Mundial del Medio Ambiente y lo celebra para que los gobiernos, ¿no?, nosotros, la sociedad civil, pues colaboremos con este mismo medio ambiente. Y bueno, vienen unos datos muy importantes que me gustaría comentárselos. Un sabías que, bueno, dice ahí, cada año se usan 500 mil millones de bolsas plásticas en el mundo. En la última década produjimos más plástico que en todo el siglo pasado. 50% del plástico es desechable o de solo un uso. Imagínate cuánto contamina. Compramos 1 millón de botellas de aguas plásticas cada minuto. Cada año usamos 17 millones de barriles de petróleo para poder producir botellas de agua. Y tan solo en el 2016 se vendieron 480 mil millones de botellas plásticas en todo el mundo. Entonces, imagínate esos números, ¿no? ¿A dónde se va toda esa basura? ¿Qué pasa con todas esas botellas plásticas, ¿no? ¿Qué pasa con las corcholatas? ¿Qué pasa con las bolsas, ¿no?, de plástico? Que muchas veces vamos al súper, ¿no?, se nos olvidan a lo mejor estas bolsas que ya venden, estas bolsas ecológicas, ¿no?, que son como de tela, se nos olvida. ¿Qué pasa con todas esas bolsas? ¿Las estamos reciclando? ¿No? ¿Qué estamos haciendo, no? Sí, Mavi, otra cosa también es, por ejemplo, la de los popotes, ¿no?, que también estuvo como que mucho de moda últimamente. Exacto. De que pidieras todas tus bebidas sin popote para no contaminar, ¿no? Y yo estaba igualmente viendo la semana pasada en una cafetería, que, bueno, lo vi en redes sociales, en Facebook, que esa cafetería ya tiene popotes hechos de semillas de aguacate. Entonces, ¡órale!, estos popotes son biodegradables y, o sea, tú puedes seguir, no sé, disfrutando tu bebida con la comodidad de un popote, pero también estás ayudando al medio ambiente y estás como que poniendo tu granito de arena, ¿no? Exactamente, y creo que también hay un comercial de radio que está súper interesante, que dicen, bueno, ¿cuánto es la vida útil de un popote, ¿no?, algunos minutos? Y bueno, la vida que trata de deshacerse, ¿no?, en la tierra es alrededor de 100 años. Entonces, también ser precavidos, ¿no?, tener conciencia de este uso que le estamos dando a todos los materiales que nos hacen la vida muchísimo más fácil, pero también cuánto estamos contaminando. No, y además de eso, no solamente son los popotes, ¿no? Como tú dices, son las botellas, o sea, vamos caminando, nos comemos una botella de agua, un refresco, las papas, no sé, o sea, todo el tiempo estamos consumiendo productos que vienen en empaques, ¿no? Entonces, exacto, también hay que considerar que, por ejemplo, si nosotros lo tiramos a la basura, pero ¿a dónde se va esa basura, no? También, por ejemplo, tenemos el problema de los basureros, ¿no?, en la Ciudad de México, que ya no cabe la basura. Entonces, o sea, también debemos de ser conscientes y tratar de, pues, utilizar esos medios, ¿no? Como dices, bolsas de tela, que puedas llevártela al súper, echar tus cosas y la vacías y la puedes seguir ocupando. Y pues igualmente, ¿no?, hay muchas cosas que ya son, por ejemplo, también hay detergentes biodegradables, o sea, ya ahorita está como que más, hay más cosas en pro del medio ambiente que nos pueden ayudar, ¿no? Exacto. Y bueno, si quieren comentarnos ustedes cómo cuidan el medio ambiente, recuerden ocupar nuestro hashtag Conoce Tus Derechos, donde, bueno, nosotros les damos muchísimo más seguimiento. Y bueno, yo te voy a comentar algunas de las cosas que hago, ¿no?, para tratar de mejorar este medio ambiente. He tratado de ya no ocupar botellas de agua, ¿no?, y ya me compré una botella de agua que relleno en mi casa y la puedo andar trayendo con mucha facilidad, ¿no? Creo que ese sería un buen punto para iniciar.
También algo que siempre me gusta proponer, ¿no? Es que antes de bañarse, ¿no? Cuando esperamos a que salga el agua caliente para meternos, bueno, que esa agua la podamos reciclar, ¿no? A lo mejor para después regar las plantas o, bueno, qué sé yo, ¿no? La lavadora, ¿no? Lavar algunas cosas. También la cuestión de, bueno, a lo mejor de manejar, ya no ocupo tanto el coche, a veces ocupo metrobús, ¿no? Trolebús, que es aparte cero emisiones, ¿no? Por cómo está constituido. Bueno, también las cuestiones de las bolsas de plástico, algo tan que nos puede facilitar, ¿no? A lo mejor llevar nuestra bolsa esta que venden en los supermercados, ¿no? Que es de tela y le cabe pues muchísimas cosas, ¿no? También es una buena idea. ¿Y tú, Mariana, tendrás algunos tips que nos puedas...? Pues bueno, yo lo que hago para pues contribuir en esta parte del medio ambiente es, por ejemplo, en mi casa sí separamos la basura de la parte orgánica y la parte inorgánica. Así tenemos dos botes de basura, entonces pues tratamos de siempre de separarla, ¿no? Aunque es un poco laborioso, ¿no? Porque no es así como tan fácil de, ah, ya me lo acabé y lo tiro, ¿no? Sino que pues sí te lleva un poco más de tiempo, pero yo creo que vale el esfuerzo y vale la pena. Entonces es una de las cosas que hacemos. Otra también, yo pues casi nunca traigo bolsas de plástico, no pido, yo casi siempre traigo mi mochila o mi bolsa y ahí siempre pues cargo todas mis cosas. Y pues no sé, creo que, y bueno, en realidad, por ejemplo, el transporte, yo no tengo carro, entonces tengo que andar en transporte público, ¿no? Entonces yo creo que también, pues es de alguna forma un sacrificio, pero pues no estoy contento, no digo, después sí me gustaría comprar un carro, pero también, ¿no? Llevarla a las verificaciones, tenerlo al corriente, hacerle su... Servicio, ¿no? Que es muy importante, porque si no también adquirimos una responsabilidad al tener un vehículo, pero así como tal hay que pues darle seguimiento, ¿no? Hay que darle su mantenimiento, ¿no? Exacto, también ser responsables, ¿no? Con el medio ambiente. Y bueno, es tan importante este tema porque no solamente es cuestión a lo mejor de tuya, ¿no? O mía, sino es cuestión de todos. Es un derecho al que pues todos somos responsables de él. Entonces cuéntenos, amigos, ustedes, ¿qué hacen, ¿no? Para contribuir al medio ambiente, ¿no? A este derecho que todos tenemos, al medio ambiente sano. Recuerden nuestro hashtag, conoce tus derechos. Y bueno, vamos a ver en México más o menos algunas cifras muy importantes para que nos demos entre todos una idea, ¿no? De la importancia que tiene nuestra superficie, nuestra flora, nuestra fauna. Entonces, si me ayudan por favor con la infografía número 3, donde vienen ahí unos datos bastante interesantes, ¿no? Donde dice, en México las islas están distribuidas a lo largo de todo el país, han registrado cerca de 1.365, más o menos, ¿no? Islas tenemos, con una superficie de 5.127 kilómetros cuadrados. Esto equivale más o menos al 0.3% del total de nuestro territorio nacional. En ellas viven alrededor de 2.545 especies marinas y 2.066 especies terrestres, de las cuales se han registrado por lo menos que de estas 218 se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. Asimismo, el país tiene 25.394.799 hectáreas decretadas como áreas naturales protegidas. Y bueno, los territorios costeros bien protegidos, como pueden ser las dunas, manglares, arrecifes, nos ayudan a amortiguar los efectos del cambio climático. Fíjate, Mariana, qué interesantes están estos datos, ¿no? Cuántas islas tenemos, pero también cuántas especies están amenazadas o en peligro de extinción, ¿no? Estamos viendo que son muchísimas. Es muy interesante, no sé si ustedes han tenido la experiencia a lo mejor de visitar algún zoológico, algún acuario, ¿no? Ver todo lo que hay, ¿no? Que nosotros a lo mejor no estamos en contacto con ellos, ¿no? Que no conocemos, porque bueno, vivimos en la ciudad, no estamos aquí en la ciudad, no conocemos mucho, ¿no? A lo mejor de todos los animales que existen. Y bueno, está interesante, si pueden ir, ¿no? A lo mejor algún zoológico estaría perfecto para que se den cuenta, ¿no? De toda la riqueza que tenemos, ¿no? Y toda la riqueza también que tiene México. Sí, no, de hecho, bueno, yo tuve recientemente la oportunidad, hice un pequeño viaje, entonces pude ir así a la parte pues de Quintana Roo y toda esa parte que es muy bonita, el mar es muy bonito, las playas son muy bonitas, y ahí te puedes dar cuenta, ¿no? De toda, de verdad, la riqueza que tiene México, o sea, las playas son, o sea, increíbles, los animales también que viven ahí,
también tuve la oportunidad de bucear en este viaje, y, o sea, con tortugas, ¿no? Tortugas gigantes que estaban en el mar abierto, ¿no? Entonces esto también me dejó, pues, un sentimiento positivo, ¿no? De decir, oye, era mar abierto aquí en México y había tortugas, ¿no? O sea, uh-huh. esas cosas de, y también, ¿no?, reflexionar como esta parte que decían, ¿no?, de que, pues, la basura siempre, bueno, mata a las tortugas, a los animales. Entonces, que sí es verdad, ¿no? O sea, que sí pasa, y hay videos, por ejemplo, en redes sociales donde son un poco fuertes, pero se puede ver, ¿no?, todo lo, bueno, la afectación que tienen los animales con la basura. Y la verdad, yo creo que no es justo, yo creo que sí deberíamos de preocuparnos, creo que deberíamos de empezar a tomar acciones y a construir hábitos que nos puedan hacer, que puedan más bien hacer las cosas mejor para el medio ambiente, ¿no? Digo, a mí me impacta mucho esto de los cambios climáticos que tenemos en la ciudad, porque de verdad antes no era así, ¿no? O sea, llueve en la época en la que no llovía, hace calor en la época en la que no, en invierno ya no hace tanto frío, hace calor, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que a mí sí me van dejando como una, no sé, como advertencias, ¿no? De, oye, ya pasó esto, oye, pasa el otro. Entonces, sí, tener esa conciencia y no esperarnos a que sigan pasando peores cosas. Por ejemplo, ahora también los huracanes, ¿no? Que iba a llegar aquí a México el huracán más fuerte que se había registrado en el mundo. Afortunadamente bajó de categoría y se convirtió en tormenta tropical, pero, o sea, son señales, ¿no? O sea, afortunadamente no llegó, pero imagínense, hubiera llegado todo lo que hubiera destruido, ¿no? Y eso lo estamos ocasionando también nosotros. Entonces, pues, mejor, en vez de esperar a que pase algo, hay que empezar a tomar acciones, ¿no?, de prevención. Exacto, y justo acciones de prevención, como les estábamos comentando a lo mejor Mariana y yo, ¿no?, que qué pequeñas cuestiones, ¿no?, cositas podemos hacer a diario para tratar de mejorar nuestro medio ambiente, ¿no? A lo mejor apagar la luz cuando no la estamos ocupando, tratar de ocupar menos, a lo mejor, recipientes plásticos, recipientes de unicel, ¿no?, también pudiera ser, ocupar muchísimo menos el coche, tratar de ocupar más el transporte público. También la computadora, ¿no? Exacto. No tenerla todo el tiempo prendida. O sea, si no la estamos utilizando, pues hay que apagarla, porque muchas personas la dejan encendida o la dejan conectada a la luz, y también es un consumo energético muy fuerte. Exacto. Y también está contaminando, ¿no? Hay muchas veces más bien no nos damos cuenta de todo el impacto que tenemos, ¿no? Y en realidad la tecnología sí ha sido una ayuda, porque nos facilita la vida en muchísimos aspectos, pero también ha contribuido en gran medida a que la contaminación y el deterioro ambiental sea cada vez más fuerte, ¿no? Exactamente. Bueno, también, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, a lo mejor, de salir de la Ciudad de México, ¿no? Vemos toda la cantidad de árboles que tenemos. Entonces, bueno, tratar de plantar, a lo mejor, alrededor de nuestras casas, ¿no? Tener árboles, cuidarlos. También los invitamos a que puedan cuidarlos, a lo mejor cuando no es temporada de lluvias, regarlos, ¿no? Y bueno, infinidad de cosas que podemos hacer. Entonces, estamos pendientes si ustedes nos comentan qué hacen, a lo mejor, en la escuela, qué hacen como docentes, qué hacen como padres de familia para contribuir a este cuidado del medio ambiente. Exacto. Sí, y además, pues también que, por ejemplo, en las escuelas, ¿no?, es muy importante ahora que están las tienditas, ¿no?, dentro de las escuelas, y les venden, pues también que las escuelas puedan poner los botes de basura, ¿no?, que sean separados, ¿no? Ahorita ya creo que ya nada más no es orgánico e inorgánico, ¿no? Yo creo que ya ahorita estaba viendo como que hay más sí, claro, de basura, que en realidad, a lo mejor, bueno, yo en lo personal no conozco, ¿no? Entonces, a lo mejor informarnos, ¿no? También en las redes sociales tenemos al alcance el internet, meternos un ratito, googlear y también encontrar, ¿no?, esas cosas que no sabemos, esos tips que nos puedan ayudar, que pues a nadie le viene mal, ¿no? Exacto, y es tan importante lo que comentabas, ya no solo en orgánico e inorgánico, sino que ahora también ya viene la cuestión de dónde tiras, a lo mejor, baterías de teléfono, pilas de nuestros controles remotos, ¿no? ¿Dónde las dejas? Porque sí, la realidad es que son súper contaminantes. Si una pila de esas que conocemos, a lo mejor, que lleva nuestro control, ¿no?, con el que le cambiamos a la tele, se queda tirada en la tierra, ¿no?, contamina muchísimo, contamina agua, es muy, muy contaminante. O también el aceite, ¿no? El cuando aceite también, cuando cocinamos, no tirarlo, ¿no? No tirarlo al drenaje, porque en realidad no tengo el dato así correcto, pero, o sea,
eso contamina muchísimos litros, ¿no? De y decía, agua, ¿no? Que hay que meterlo en una botella y hay que guardarlo, ¿no? Ir guardando todo el aceite para que al final te pueda, o sea, lo puedas tirar a la basura, no al agua. También los detergentes, o sea, todo este tipo de cosas que, por ejemplo, también aquí en la ciudad, ¿no? Que teníamos muchos ríos. Ahorita ya no tenemos ninguno, ¿no? Sí. Y los que tenemos son de aguas negras. Sí, entonces... exacto, ¿no? Nuestros ríos, los ríos que quedan en la Ciudad de México, ¿no? Ahora son ríos que llevan, ¿no? Basura. Que llevan basura y que llevan todas las aguas negras que desechamos, ¿no? Todos los ciudadanos de aquí de la Ciudad de México. No, y además es un foco de infección súper grande, ¿no? Exactamente. Y la verdad es que en los límites de la ciudad en el norte, que es donde, bueno, yo vivo, que está cerca del Río de los Remedios, o sea, si tú pasas por ahí, de verdad que es impresionante ver cómo la gente puede vivir alrededor del río, porque en primer lugar huele muy mal, además de eso es como que está toda la basura amontonada, o sea, la vista tampoco es bonita, y además de eso, toda la contaminación que hay ahí, ¿no? Entonces, digo, yo creo que sí es muy grave, yo creo que se deberían de empezar también a tomar medidas para limpiarlo, este drenaje, o sino más bien entubarlo, ¿no? Porque no puede seguir así. Exacto, y bueno, ya creo que hablamos demasiado de los tips, ¿no? Que tenemos, de cómo vemos nosotros desde nuestra visión, a lo mejor cómo vemos el medio ambiente, qué podemos hacer, pero también la realidad es que el medio ambiente, ¿no? Y este medio ambiente lo construimos todos. Entonces vamos a ver la última infografía para ver los retos que tenemos nosotros como ciudadanos, el gobierno, ¿no? La sociedad civil, los alumnos, las mismas escuelas. Entonces, bueno, tenemos el reto de seguir protegiendo, ¿no? O tratar de empezar a proteger, ahí no sé cómo serían las especies. Todos pájaros, ¿no? Especies marinas, terrestres que están en peligro de extinción. La cuestión de la basura también, pues sí, clasificarla, ¿no? Pero también tratar de generar muchísimo menos basura. Tenemos agua escasa y contaminada, entonces, bueno, tratar de... cuidar muchísimo más el agua, cerrar la llave, ¿no? Cerrar la llave cuando nos estamos lavando los dientes, cerrarla, la cuestión de los gases efecto invernadero, bueno, los transportes y las edificaciones, justo necesitamos mejor transporte, ¿no? Para dejar de ocupar como el nuestro coche privado, ¿no? Y bueno, esto pues sí genera muchísimo más tránsito, ¿no? Gases y demás contaminación. Entonces, Mariana, pues ya se nos está acabando el tiempo, vamos cerrando nuestro programa del día de hoy. No sé si quieras comentarnos algunas de tus conclusiones. Pues en realidad yo creo que sí, como dices, es un tema que pues a todos nos compete, a todos, desde niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, todo el mundo, porque todos vivimos aquí, ¿no? Entonces es el planeta de todos y juntos debemos de tratar de... no sé, de dejarle algo mejor a nuestros hijos, a nuestros nietos, o sea, porque ahorita por ejemplo, la capa de ozono que ya está, ya tiene un orificio. Y entonces, por ejemplo, en el polo norte, que ya se está descongelando, ¿no? Y todo ese hielo descongelado, o sea, hace que el mar suba. Por lo tanto, pues también la marea sube y pues, o sea, es como un ciclo en cadena, ¿no? O sea, entender que lo que yo hago te afecta a ti, afecta al de al lado y al de al lado y al de al lado, ¿no? Entonces tenerlo bien, bien claro y saber que pues la única solución es tratar de, pues ahora sí, utilizar productos que sean en pro del medio ambiente, reciclables, que sean biodegradables. O sea, yo sé que estos productos regularmente y desgraciadamente son mucho más caros, sí. La verdad, pero yo también veo que conforme van pasando los años, hay más cantidad de productos en el mercado que son biodegradables y que son saludables, ¿no? También. Entonces, tener esto en mente y a lo mejor, pues sí, invertir un poco más en detergentes biodegradables, en, no sé, estos nuevos popotes también, o sea, también o no ocupar los popotes. Ajá, exactamente, digo, tampoco es necesario, ¿no? Utilizar un popote, o sea, podemos... Exacto, no diario andamos tomando en popote, ¿no? Cuando tomamos agua, a lo mejor no nos la tomamos en popote. Exacto. Sí, algo más, Mariana. Y pues, no sé, igualmente concientizar a las personas que tenemos a un lado, ¿no? Exacto. Y yo sí los invito a que puedan meterse en la página que les mencioné al principio para que ustedes puedan calcular su huella y de verdad eso te hace tener una reflexión. Exactamente, caer en cuenta, ¿no? De qué es lo que estás haciendo y a partir de ahí también te da algunos tips
que tú puedes hacer para reducirla y puedes llevarlos a cabo, ¿no? Y construir esos hábitos, ¿no? Para que ya no nos cueste trabajo, sino que se haga solo, ¿no? Entonces, bueno, ya quedó Mariana de pasarnos el link para que veamos nuestra huella de basura. Entonces, ahí por ahí va a estar este link en la página de la comisión, ¿no? En el Facebook, sí, de la comisión. Para que los puedan Comex de H. Y bueno, ya nos despedimos. Se nos acabó el tiempo del programa del día de hoy. Esperemos que tengan pues una muy buena semana, que le echen muchas ganas, estén pendientes de nuestras redes sociales. Y bueno, agradezco a todos mis compañeros de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, también a todos los que hacen posible este programa de DGES TV. Y bueno, también agradezco al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director de las Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México, y al doctor José Abel Flores, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Nos vemos el próximo. Adiós. Bye.